horas, más o menos 14 horas. Piquete, piquete. Tenemos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta. Yo la tengo por la tía con mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuidado con lo que sube para el story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Para la baby, quiere un party. Un comentario. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Valentina Cerón y me dicen Vale Mierda. Bienvenidos a este nuevo video con ustedes, Care Zapallo. Y yo le digo la modelo, como camina. Yo soy Estefanía Cerón con ustedes, Pelusa. Algo así, Carla. Porque puede ser que con el culo más te tope. Mi nombre es Sergio Cerón y con ustedes, Tripa Seca. Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos. Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es John Fer Cerón. No puedo doblar mucho los brazos porque estoy enferma. El video de hoy va a ser suprema sencillo. El video de hoy va a ser supremamente sencillo porque Valentina, Vale Mierda, Estefanía y Sergio tienen exposición y yo tengo que ayudarle. Así que vamos a acompañarlos en 1, 2, 3 y... Pa, 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 pa. Hola, profe David, mi nombre es Valentina Cerón. ¿Y no escuchas gallinas allá jodiendo? Ay, eso no se escucha, hágale. Y esto se va a controlar. La célula preucariota, esa todas aquellas que tienen... Ay, no, Valentina, yo no he dicho... ¡Ay, hágale! ¡Ay, hágale! ¿Cómo es posible que no me quieran? Hola, profe David, mi nombre es Valentina Cerón. Y mi nombre es John Fer Portuano. Cerón. Bueno, hoy vamos a exponer los tipos de células. La célula preucariota es igual a la célula preucariota. Tienen los mismos significados que la preucariota. No encuentro fallas en su lógica. Bueno, vegetal, la célula vegetal. Célula vegetal. La célula vegetal. Baja célula, célula. Ay, es célula, Valentina. La célula vegetal es lo que tienen los animales en la punta del hoyo. ¡Los animales! La célula vegetal son todos aquellos que tienen los vegetales en la punta de la hoja. Buenos días, profesor. Yo soy Sergio Cerón y aquí le vengo a... ¿También puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Buenos días, por favor. Hágale, hágale. La célula ve la célula digo. Ajá. La célula vegetal es la que tiene los las capitales. Capital de Neiva. Cúcuta. Ay, ¿cuál Ecuador, Ecuador. Ay, pero qué idiota. ¿Cuál Ecuador? Capital de Medellín. Antioquia. Bueno, a Valentina y a Estefanía le toca hacer una exposición donde Valentina va a exponer de Madre Monte y va a Estefanía de India. Mi mamá acá le está cuadrando la corona. Mami, ¿la vida es un carnaval? ¡Ay, no me moleste! ¡Ponga juicio! Así que, ya van a ver. Uno, dos, tres, ya. ¡Hágale! ¡Ay, espere que me rasca la alcancía! ¡Ay! Uno, dos, tres, ya. Hola, buenos días. Profesor. Ay, buenos días, buenas tardes, buenas Valentina. Tardes. Buenas tardes. Ya, un, dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina. Ay, no, Valentina. Dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Cerón y hoy vengo a exponer mi llamada. Ay, Valentina, la Madre Monte. Tiene el bendito letrero aquí. No vas a saber que es la Madre Monte. Uno, dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Cerón y hoy vengo a exponer la Madre Monte. La Madre Monte es llamada también como Madre Selva. Es un personaje folclor que se... Un personaje del folclor. Ay, tú me cagas usted, gran huevón. Uno, dos, tres, ya. Mi nombre es Valentina Cerón y vengo a exponer la Madre Monte.
La Madre Monte es llamada también como Madre Selva. Es un personaje folclor que se... Del folclor, siga, el folclor. 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 Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Fol. Folclor. Clor. Hágale. Folclor colombiano que se presenta en regiones como Antioquia. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Cerón. Ay, yo no me matan, pero es que le pica. Hola, no, no más. Buenas tardes, profesor. Hola, no. Hola, no. Uno, dos, tres, ya. Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es... ¿Cómo que buenos días? Buenas tardes. Hágale. Ay, no moleste, entonces venga a hacerle usted. Buenas tardes. ¿Y por qué como la tarea no es mía, mami? ¿También sí ve? Pero usted es el hermano mayor. Oh, hágale. Uno, dos, tres, ya. Hola, buenas tardes. ¿Y por qué arruga esa cara tan fea? Usted es fea, pero no arrugue la cara así. Usted también es fea, yo no le digo nada. Diga... Uno, dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Estefanía. No, pero usted pone esa cara de Estefanía. Hágale, uno, dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Estefanía Cerón y hoy vengo a exponer... No, mami, si usted no pone a estudiar a los chinos. Yo los he puesto a estudiar. ¿Qué? He puesto a estudiar. Que... Uno, dos, tres, ya. Hola, profesor, mi nombre es Esteban. No, mami, yo no voy a ayudar a las hermanas chinas. A ver, Estefanía, muévele, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pórtese seria! ¡Pórtese seria! Dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor, mi nombre es Estefanía Cerón y hoy venga... ¡Ja, se ríe! Ya. Ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Estefanía Cerón y hoy vengo a exponer los indios. Los indios antes vivían en él. La punta del filo. Estrella. Hola, buenos días, profesor. Mi nombre... Ay, buenos días. Buenas tardes, Estefanía. Y sonría. Ya. Por una tonta. Un, dos, tres, ya. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Estefanía Cerón y hoy vengo a exponer a los... ¿A quién va a exponer? Ay, no, mami. ¡A los indios! ¡Entonces venga, hágalo usted! Uno, dos, tres, ya. Hola, profesor, mi nombre es Estefanía Cerón y hoy vengo a exponer. ¡Ay, no! ¡Ya! Uno, dos, tres, ya. Hola, profesor, mi nombre es Estefanía Cerón y hoy vengo a exponer los indios. Los indios vivían antes en los orines del Ecuador. Los indios eran de origen de América. ¿Cuál Ecuador? Y que si orines. No, mami, yo no ayudo más. No, yo me voy.